Revelio. Ya he visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. Revelio. Impactante. Eso debe haber hecho algo. Será mejor ir a ver. Rastros de magia antigua. Algo debe ser diferente. Nunca es bueno verlos. Al menos esta vez sé qué esperar. Revelio. Estas me resultan familiares. Estatuas. Revelio. Aquí.
Supongo que debo buscar rastros de magia antigua. Pero, ¿dónde? Rebelión. Parece que debo explorar esta arcada por ambos lados. Esa ráfaga de magia en ambos lados de la arcada. Algo debe ser diferente. No me acostumbro a estos pisos. Ha!
¡Qué alivio! ¡Otro pensadero! Su habilidad para transformar el mundo que le rodea es extraordinaria. ¿Qué pasa? Mi padre no está mejorando. No creo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es agonizante ver sufrir a quienes amamos. La sequía fue hace mucho tiempo. Pero el dolor de perderlo está muy arraigado en él, como si hubiera sido ayer. No necesita pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarle, profesor? Ya hace tanto por su padre, usted... No es suficiente. Quiero quitarle el dolor. Es tentador, lo sé. Usar esta magia que está dominando para transformar más que el mundo físico. Pero las emociones humanas son en sí una potente fuerza. Hasta la bruja más competente y con las mejores intenciones no sabría las consecuencias de manipularlo. ¿Entonces solo se supone que vea cómo el dolor lo destruye? No le corresponde quitar ese dolor. Cada año, un alumno ve en sus hojas de té algo aún más bobo de lo que yo podría imaginar. Señorita Morganach, bienvenida de regreso a Hogwarts, profesor. Tardaré un tiempo en acostumbrarme. ¿Profesor Rookwood? Me dio gusto saber que aceptó el puesto en la clase de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, Isidora. Cuéntenos de sus viajes. Esperaba que usted y los demás vinieran a casa esta noche. Tengo mucho que compartir con ustedes. Sería maravilloso. Se lo diremos a los demás. Muy bien. Nos vemos allí. Otro recuerdo. Ahora tengo que encontrar la forma de salir. Más piedra cristalizada. Debe ser el camino de vuelta a la cámara de los mapas. ¿Qué tenemos aquí? Estudio en Hogwarts, señor. Él es el profesor Fig. El profesor Charles Rookwood a sus órdenes. ¿Alguien completó la primera prueba? Yo lo hice, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts, con el profesor Rackham. Sin duda. Así que encontró el traslador para entrar a la cámara del profesor Rackham y descifró el mapa dentro del guardapelo que encontró flotando sobre ese pensadero. Sí. Encontré algo que no puedo identificar flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrará un artefacto similar en cada prueba. Debe mantenerlos a salvo. Los necesitará para completar el viaje que le hemos asignado. Una vez que los tenga todos, le diremos qué hacer con ellos. Excelente. ¿Me puede comentar algo sobre la próxima prueba?
Antes de proceder, me gustaría hablar con Charles sobre la situación urgente respecto a los duendes. ¿Los duendes? La estudiante ha visto rastros de una poderosa magia oscura ejercida por los duendes. Junto a su mentor, el profesor Fig, no solo se encontraron con duendes que acechaban fuera de la Torre de San Bacar, sino que también se encontraron con un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que debemos suspender las pruebas hasta saber más. Nos apegaremos a lo que usted diga, por supuesto. Entonces... Espere, profesor. El nombre Rookwood, ¿cree que...? Que está relacionado con Víctor. Quizás, pero no podemos saber qué significa, si es que significa algo. Por el momento, dígame lo que vio en el pensadero. Antes de que la bruja del último pensadero, Isidora, se convirtiera en profesora de Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre usar la magia para quitar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos brinde más contexto. Por ahora, debemos averiguar qué sabe Ranrock. Seré honesto, no tengo idea de por dónde comenzar. De hecho, creo que conozco a alguien. Vi a Sirona en las Tres Escobas hablando con un duende una vez. Parecían amigables. Bueno, vale la pena intentarlo. Vea lo que averigua. ¡Ah! Y no se le olvide. Mis estudios. Sí, señor. Antes de partir... Profesor. ¿Se ha encontrado con rastros de magia en el mundo? Aparte de los que ya hay en nuestro camino. No que lo recuerde. ¿Qué son? Son pruebas de los esfuerzos de los guardianes para manipular el poder de la magia antigua durante nuestro periodo. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, debería poder utilizarlos para informar y mejorar su propia magia. Gracias, señor. Estaré pendiente de ellos.